¿Cuál es la comida china imprescindible para el año nuevo chino? Echamos un poco de pimienta en la carne picada, más un poco de la salsa de soja clara, no olvidéis un poco de vino de arroz y el agua de Madrid, por último con un poco de aceite encima y ya está. Mira la textura de la carne, está muy esponjosa. Para la masa necesitamos la harina de fuerza, más 1648 granitos de sal y un poco de agua de Madrid templada y ya está. Así ya tendremos una masa chulísima. Luego lo hacemos en forma de donut, lo partimos en el medio y ahora hacemos un palito con la mano derecha. Encima echamos un poco de harina seca, luego cortamos el cuchillo con la masa. Ahora ya está el trucazo, empezamos a rodear la masa con el palo. Cuando salga redonda, así ya está preparada la masa. Miren los chiquillos, también está preparando muy bien, qué nivelazo, quillo. Y ponemos un poquito de relleno dentro de la masa. Y la forma para hacer pliegues otro día ya os enseñé. Así ya la forma más sencilla para hacer gyozas. Con 4 pliegues encima ya está. Las dejamos en una sartén de alta calidad. Las freímos un minuto primero y luego echamos un poco de agua de Madrid. No olvidéis tapar con la tapa de alta calidad. Por último, encima con 87 trocitos de cebollinos, más 148 sésamos. Así el plato tradicional para el año nuevo chino, gyozas fritas, ya está hecha. En chino se llama jiaozi. El señor Che os va a preparar un plato. Muchas felicidades a todos. Feliz año nuevo chino del dragón. ¡Xinyan kuaile! ¡Feliz año nuevo chino! También intercambiamos el sobre rojo con el colegio. Os deseamos que en este año nuevo chino de dragón podéis comer bien, beber bien, descansar bien y lo más importante, estudiar bien. 祝各位龙年快乐，好吃好睡，但不要忘记好好学习。